Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ya está todo preparado para la prueba del desafío de los 300 que se celebra este sábado, con la organización del Regimiento de Regulares y el apoyo decidido del Instituto Ceutí de Deportes. El coronel de Regulares, Fernando Rocha, indicó que al final se han inscrito 60 escuadras y 60 binomios, por tanto, 420 participantes. Este año ha crecido la inscripción femenina, con 5 escuadras totalmente compuestas por mujeres y varios binomios que son mixtos. Destacó Rocha que la idea de la organización es que siempre la prueba sea totalmente nueva cada año. Cada año lo que intentamos es tener una carrera nueva, aunque el itinerario puede ser parecido, pero siempre hay cambios, pero que haya nuevos obstáculos, que el participante de un año a otro sepa que no es el mismo. Cambiar de zona, cambiar de playa, cambiar. Y entonces es un reto también para nosotros, y de ahí el desafío. Y nada más, tenemos todo organizado, estamos preparados, parece que el tiempo que viene va a ser bueno y ojalá que puedan estar todos allí, que se lleven una buena impresión. Mientras, el director técnico de la prueba, el teniente coronel Rafael Cortés, incidió en la implicación de Regulares en la organización, donde hay casi un miembro del cuerpo por cada participante. Estamos implicados en la carrera, de hecho, el balizamiento pues está formado por más de 100 hombres en un recorrido de 12 kilómetros. Tenemos 230 personas en los obstáculos y luego un personal de servicio que está montando, desmontando, colaborando en los avituallamientos. Por tanto, todo el grupo de Regulares está implicado y todo ello va en beneficio de la carrera. Al final, pues casi hay un hombre de la organización por un hombre que compite. Y bueno, la ilusión nuestra es el trabajo del día a día y ver el resultado este sábado, que todo salga bien. Asimismo, quiso destacar que nada más que durante la primera media hora se podrían producir cortes de tráfico. Pasará en su primera parte de la carrera por la ciudad, pero cruzará 4 acuartelamientos para intentar no perjudicar al tráfico. Por tanto, únicamente la primera media hora de la carrera, que es a partir de las 9:30, habrá algún pequeño corte en algún punto de este recorrido.